Este es el pueblo de Atenas. Se dice que tiene este pueblo el mejor clima del mundo, Atenas. Tiene una iglesia diferente, tiene un jardín, la iglesia, que me parece un jardín muy bonito. Es una iglesia cuidada, el clima le ayuda mucho a Atenas, sin la menor duda. Y me parece que otro elemento fundamental de Atenas es que el tiempo no pasa por el pueblo, hay una cantidad de edificaciones que ahí están. Esta parroquia nació en 1892, cuando el primer arzobispo de San José, Bernardo Augusto Till, atendió al padre Ricardo Rodríguez y le pidió que fuera a trabajar a Atenas. El padre Rodríguez hizo una labor encomiable en la región. El padre Rodríguez nació el 11 de agosto de 1868 en Santo Domingo de Heredia. Fue una figura fundamental en la comunidad de Atenas. Así nació esta parroquia. Las parroquias de Occidente, San Ramón, Sarchí, Palmares, Naranjo, Atenas, se cuidan mucho en su interior. Si a mí me dicen que escoja una provincia que tiene las iglesias más bonitas por dentro, sin duda que esa provincia es Alajuela. Y este es uno de los casos. Ese templo es lindo por fuera, pero sobre todo es lindísimo por dentro. Vienen de la sangre de Dios, vienen de la sangre del universo. Dios y los pájaros. Vienen de la sangre de Dios. Dios tiene sangre de todos los colores. Vienen de la sangre azul del cielo y la sangre verde del bosque. Son el asombro de Dios que no se detiene con el viento. Son la obra de la sangre del universo. Son la concreción de la más absoluta armonía. Dios canta desde los pájaros. Es un canto de colores. Cuando los árboles no echan flores, echan pájaros. Cuando los árboles no tienen hojas, se visten con los pájaros. Forman líneas en el cielo. Hay bosques reducidos en un pájaro. Hay vuelos que son como preguntas y respuestas del cielo. Hay pájaros que son poemas que vuelan. Hay pájaros que son pequeños reyes. Su verdadero reinado está en el bosque. Parecen de algodón y de azúcar, más que de plumas. Son los animales más desarrollados. Son los parientes de los dinosaurios. Cantan para que el cielo baile. Cantan para cautivar a las nubes. Cantan para convocar a la lluvia. Le cantan al sol y a la luna. Cantan para existir, vuelan para vivir, celebran la mañana y el agua. No dejan nada para después. Siempre nos dejan grandes lecciones. Toda su poesía nos llega en colores. Toda su poesía nos llega en música. Son las pinturas de Dios. Son la música viva, danzante del cielo.
Esta es la segunda parte de nuestra conversación con el sacerdote Edgar Solano Bruno. Él es misionero trinitario. En una de las entrevistas nos va a hablar de los misioneros trinitarios. Él es el único costarricense que es misionero trinitario. Hay tres sacerdotes en Costa Rica en la Casa de Formación, porque en Costa Rica está la Casa de Formación para todos los países de habla hispana y Haití. Y también hay tres sacerdotes en la parroquia de Puerto Jiménez, en Golfito. Yo le comenté al padre en un momento dado que cuando hicimos los primeros libros de iglesias con 2.200 iglesias, la parroquia más alejada de San José era Puerto Jiménez. Vamos a averiguar a ver si hay una más alejada hoy, pero hasta este momento es Puerto Jiménez. Qué bonito. El padre Solano Bruno nos contó en la primera parte de su vida. Él nació en el año 66, tiene 53 años, va a cumplir 54 este año. En diciembre, 7 de diciembre. 7 de diciembre. Para que alisten los regalos. Eso, muy bien. Creció en Pavas, a 150 metros del templo de Nuestra Señora de Loreto. Uh-huh. ¿Ya era de Nuestra Señora de Loreto? Sí, claro, ya sí. Era de Nuestra Señora de Loreto. ¿Y ya era parroquia? Ya era parroquia, claro. Era parroquia, ajá. Estuvo en la escuela Juan Rafael Mora. Correcto. Y en el colegio técnico Don Bosco. Uh-huh. ¿Quiénes lo marcaron en el colegio? ¿Cómo fue su adolescencia? El colegio técnico Don Bosco fue una experiencia maravillosa. Todavía los exalumnos nos reunimos de vez en cuando y mucho de lo que tenemos que hablar es el lujo de la educación que recibimos por medio de esos sacerdotes, hermanos, profesores de aquel tiempo, ¿verdad? Hermanos y sacerdotes que se ponían a jugar fútbol con nosotros. Recuerdo a los padres jugando con el equipo de profesores y pues no jugaban mal. Por ahí dicen que para ser salesiano hay que saber jugar fútbol, que si no, no es buen salesiano. Yo jugué bien fútbol, ahora le hago la lucha. ¿A la lucha? No, la lucha al fútbol. Ah, no, okay, no, okay, yo okay. Guarde a la lucha, no queda ni columna ni nada. Pero sí, te marcaron también profesores de mucha mística, de una gran entrega y una, sobre todo, una gran formación académica en las diferentes áreas académicas. No puedo mencionar nombres porque se me iría alguno y son muchos, uh-huh. Pero todos en general. Hay que decir que esas generaciones gozamos de una gran alegría de sí. Tener profesores tan buenos. ¿El padre Dorilo Murillo fue profesor suyo? ¿El padre Dorilo Murillo no? El padre Murillo, el hermano Murillo, el padre Murillo no tuve ninguno. Sí, no. Sí. ¿Qué pasó después? Padre, ¿qué pasó? O sea, ¿usted okay. entró a la universidad o ingresó al seminario? ¿Qué hizo? Bueno, por ahí ya andaba la efervescencia de la vocación porque no tuve una transición muy normal como el muchacho que termina el cole y entra a la universidad de ipso facto. Yo tuve un año de pensar y todo, luego entré a administración, lo dejé, estaba en un proceso de discernimiento, pero lo que sí fue un acto que marcó mi vida es que terminando el cole empecé de voluntario en el Hospicio de Huérfanos de San José. Y yo creo que ahí el Señor ya tenía la forma en cómo me iba a ir llamando, voluntario poquito a poco. Voluntario en el Hospicio de Huérfanos de San José. Tuve un equipo de fútbol en el Hospicio de Huérfanos de San José. Cuando quedaba ya detrás de la estación del Atlántico. Exactamente. Por cierto, sí. Si aquí está viendo alguno de los exalumnos del Hospicio de Huérfanos de San José de aquellos años, ahí pongo un comentario, Dios los bendiga muchísimo, ¿verdad? Sí, deben tener entre 30 y 40 años por ahí. No, más, porque yo tenía 19 años y ellos eran de 12, 13, 14. Ah, de 12, 13, 14. La diferencia no es tan amplia. Como yo, edad. Yo tengo 44, por ahí un poquito más que yo tal vez. Por ahí deben ¿Y andar. Cuánto tiempo estuvo ahí? Estuve 5 años sirviendo voluntario ahí, uh-huh. Como desde los 18 hasta los 23. Y una cosa muy interesante que llega a suceder es que en el proceso de ese quehacer con los muchachos, el Patronato Nacional de la Infancia empieza un trabajo, un proyecto de atención al niño trabajador en y de la calle, así se llamaba el proyecto en aquel tiempo. Y me llamaron de voluntario y también me fui para allá. Así fue como el Señor empezó a irme ganando, trabajando para que yo llegara con mi vocación al servicio de Dios. Los últimos 2 años de ese proceso con el que terminé para entrar al seminario fue en Limón. Estuve 2 años en Limón con una fundación auspiciada por una fundación estadounidense. La fundación se llamaba Cúcula.
Los cúculas son los osos perezosos en Limón. Ajá. Y así se llamaba la fundación, y fueron mis últimos 2 años de servicio en ese tipo de trabajo antes de ingresar al seminario ya para el camino que el Señor me tenía destinado. Sí. Usted me dijo cuando yo le hice unas cuantas preguntas, que yo soy un preguntón. No se le nota. Hasta conversando solo sé preguntar. Yo le pregunté y usted me dijo que tuvo contacto con los misioneros trinitarios, pero ellos solo están ahora aquí y en Puerto Jiménez. ¿Dónde se los encontró? Bueno, cuando yo tuve contacto con los trinitarios, no estaban en Costa Rica. Eso fue un acto de fe. Conocí a los sacerdotes trinitarios que tenían como proyecto venir a Costa Rica. ¿Y cómo los conoció? Por medio de un anuncio que pusieron en el Eco Católico. Así para que vean. ¡Qué curioso! Veo yo el anuncio, los voy a visitar, noto el carisma, que es la preservación de la fe dentro de la Iglesia Católica. Muchos de los católicos somos católicos de nombre, pero estamos apagados. Sí, paqueteados. Entonces, reencender el botón. Sí. Esa es la labor nuestra. Sí. Y me encantó. O sea, que ellos no, o sea, no, usted no se los encontró en ningún sitio más que en el periódico. En el periódico. Y lo interesante, que habiendo estado en Colegio Salesiano, no me dice Salesiano. Y habiendo tenido un trabajo con la infancia de tantos años, y no me dice Salesiano. Sí. Porque Dios... Yo no le iba a preguntar eso, ni a palos. Yo me autopregunté. Porque yo, sí, porque yo soy devoto de Sor María Romero. Yo voy todas las semanas donde Sor María Romero. Sí. A veces, le voy a contar algo que me pasó un día. Un día fui 3 veces. ¿En un día? Y una monjita viejita le dijo a la Madre Superiora, que se llama Sor Magdalena, ¿quién sabe en qué anda este bandido de Camilo? ¿Qué torta se jaló? Porque ha venido 3 veces. No es mentira. Y ha tomado mucha agua bendita. Cuando hay problemas, pues voy más. Cuando hay problemas, en estos días he tenido que ir más. Pero yo no le iba a preguntar eso. En el colegio ya usted tuvo un llamado, por lo menos lo pensó. No era tan visible. Mis compañeros de colegio dicen que para nada hubieran pensado que yo fuera un posible sacerdote. Uh-huh. Yo era más como de la parte de los deportes, estaba en los equipos de fútbol. Me gustaba mucho el fútbol. ¿Y la música todavía no? Ni siquiera estaba en la banda, ni nada. Sí. Pero yo cantaba en el baño y yo componía, pero me daba pena. Yo creía que era eso solo para mí. Esas canciones que yo escuché, ¿todas las compuso usted? Todas. Tengo 80 canciones compuestas. Pues. Qué bonito, qué bonito. Tiene unas letras muy poéticas, gracias. Muy ricas. Muchas gracias. Sí, me gustaron mucho. Ahí le voy a escribir algo de sus canciones, pero primero voy a escuchar. Bueno, gracias. Entonces usted conoció a los trinitarios, misioneros trinitarios, como a los 23, 24 años, por ahí. A los 24 años y entré a los 25. ¿Y fue en Estados Unidos que los conoció? No, aquí en Costa Rica. ¿Aquí? En Barrio México. Tenía un apartamentito donde vivían los 2 sacerdotes que llegaron de Estados Unidos. Había que tener mucha fe porque no era una congregación establecida. Sin embargo, yo creí en el sueño de servir en la formación y en el trabajo de la preservación de la fe, en el trabajo de caminar junto con el laicado, con un espíritu de familia, que ese es también otro de los carismas nuestros. Junto con el laicado, en el espíritu de familia. De familia. Una pregunta más. ¿Y eran estadounidenses estos hermanos? Sí, estos... a todos los primeros que conocimos eran estadounidenses. ¿Todo en inglés? Todo en inglés. ¿Y usted hablaba inglés? Ni papa. Eso lo vamos a dejar para el otro, porque está buenísimo. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Ni potato. Capaz que ni se daba cuenta de lo que estaban diciéndole. Pero bueno, qué dicha. Dios lo hizo muy bien, porque aquí está. Gracias. Vamos a tener una tercera parte de la entrevista con el padre Edgar Solano Bruno. Él es el único costarricense que es misionero trinitario. No es una orden, se llama instituto, ¿verdad? Ajá. Instituto Clerical de Derecho Pontificio. Sí, que es así a partir de 1900. Correcto. Bien, vamos a tener una tercera parte para que nos espere, por favor. Thank you.
esta época del año, Dios se cansa de estar en el cielo. Debe ser cansado ser Dios, escuchar tantas plegarias, atender tantas súplicas. Dios se viene a pasear y a descansar en Costa Rica. Le gusta tanto que se queda un buen tiempo, se queda todo el verano. Se queda tanto, tanto tiempo que se cansa de descansar. Así que se levanta de madrugada y en medio del jolgorio de los pájaros, Dios se arremanga la camisa, respira profundo, tararea una canción o silba mientras colorea a nuestros árboles. Toma con sus manos el arco iris y lo riega sobre las copas. Recorta con una tijera mágica pedacitos de atardeceres y los restriega en el viento hasta hacer los polvo que esparce sobre estas flores. Agarra a la luna y la zarandea para robarle su blanco luminoso para otros árboles. Viste los bosques con todos los colores. Hace las flores con sus dedos como un niño que forma bodoquitos para la escuela. Luego riega los árboles con una lluvia multicolor. Aquel temporal de colores alcanza también para pintar a los pájaros. Nuestros pájaros son flores que vuelan. Nuestras flores de los árboles son pájaros sin pico. Después Dios se viste de viento y pone a los colores y a los árboles a bailar. Hay fiesta en nuestros bosques y en nuestros potreros. Las flores se yerguen orgullosas y se le muestran, se le exhiben a Dios que las creó, a Dios que se parió a sí mismo en los árboles de mi tierra. Este es el pueblo de mi niñez, Cervantes de Alvarado, el pueblo donde vivía mi mamá, esa señora que va caminando ahí, el pueblo donde vivían mis abuelos Joaquín Chaverri y Sarita Ramírez, el pueblo donde yo pasaba la Semana Santa, la Navidad, los 3 meses de vacaciones, cuando yo era un niño. Aunque yo crecí en San Isidro del General, Pérez Celedón y después en Guásimo, en Siquirres y en Guápiles, la niñez se quedó en este pueblo. Este es el pueblo donde yo tuve las grandes lecciones de valores de mi vida. Este es el pueblo donde yo ubico todas las novelas. Cuando yo leo una novela, siempre me imagino esa novela de Vargas Llosa o de García Márquez en Cervantes. La única manera de que no me la imagine en Cervantes es que la novela transcurra en una jungla o que caiga nieve. De lo contrario, va a caber en este pueblo. Y este es el tercer templo de Cervantes de Alvarado. Investigando para mis libros de iglesias, donde aparece un artículo sobre este templo y sobre esta parroquia, me di cuenta, por ejemplo, que 4 obispos de nuestro país fueron curapárrocos siendo jóvenes sacerdotes en Cervantes de Alvarado. Vamos a decir que todo empezó el 12 de marzo de 1868, cuando el padre Víctor Ortiz bendijo la primera ermita que hubo en Cervantes. Ha habido una ermita y luego 3 templos. El padre Méndez, los jesuitas, los dominicos y los capuchinos atendían esta ermita. Vea qué interesante. Los jesuitas fueron los que inculcaron la devoción de San Francisco Javier, que así se nombró la ermita. Desde 1908 Cervantes se convirtió en filial de Pacayas, que es la cabecera del cantón Alvarado. Vea qué interesante, el padre Juan de Dios Trejos Picado fue sacerdote aquí, luego fue obispo. También fue sacerdote aquí el padre Rubén Odio Herrera, que después fue arzobispo de San José, hermano de una figura fundamental del solidarismo costarricense, don Víctor Odio Herrera. También es fundamental decir que Monseñor Alfonso Coto Monje, obispo de Limón,
fue sacerdote en los años 40 en esta parroquia. Y de la misma manera en los años 50 lo fue Ignacio Trejos Picado, luego obispo de San Isidro del General. Muy interesante porque Víctor Hugo Brenes Leiva fue párroco de 1968 a 1971 y ha sido un sacerdote muy interesante de esta comunidad. Cuando San Rafael de Oriamuno se convirtió en parroquia, llegó como primer sacerdote José de Jesús Méndez y fue él quien impulsó el que Cervantes de Alvarado se convirtiera en parroquia. Muy interesante porque la primera ermita fue de madera, que ocurre muchísimo en muchos templos, en la historia de muchas parroquias en nuestro país. El sacerdote Méndez de Oriamuno pide que se explique qué es lo que hay en la ermita, y hay un documento histórico que dice que había 13 jarras de china, 36 candeleros de pared, 2 ciriales, una cruz alta de plata, un incensario de plata americana, un paño de mano, 3 cristales de uso de agua, un crucifijo pequeño, linjeros con platillos de plata, 4 manteles de altar, 7 paños de altar, 53 cubiertos de altar, un frontal, 2 albas y una sotana negra. Eso es lo que había cuando empezó la historia parroquial de Cervantes de Alvarado. Primer templo de madera, el segundo templo de concreto. Ese segundo templo se llevó adelante entre 1978 y 1980 bajo la guía del padre Gerardo Sanabria. Luego, bajo la guía de él, también se empezó a demoler. Y el tercer templo, que es este templo que usted está observando, duró casi 10 años en construcción, bajo la dirección del padre Luis Diego Sáenz. Me encanta esta historia porque es una historia en la que yo crezco y vivo. El padre Gerardo Sanabria era sacerdote cuando yo era un niño y luego el padre Luis Diego Sáenz también. Y fue el padre Federico Puente, de origen español, quien pudo terminar el templo, la remodelación de este templo precioso de mi amado pueblo de Cervantes, donde vive mi corazón.